Que el problema de la inseguridad, nosotros tenemos mucha experiencia en trabajar en otros lugares del país, principalmente en el conurbano bonaerense. Es un problema que empieza con la situación social, la prevención y después la sanción punitiva, el encarcelamiento. Entonces, lo que quedó claro es que hay una gran inquietud en la población de Rafaela sobre la inseguridad. Es una inquietud que hay que atender, la situación ha empeorado y esa es la realidad. Es decir, es un diagnóstico que no se puede ignorar, es una expectativa legítima de todos los ciudadanos de Rafaela. Entonces, lo que se ha hecho acá es decir, bueno, el punto es coordinar las fuerzas de actuación de todos. Entonces aquí lo que hay es, por un lado, la prevención, es decir, está el municipio, están los asistentes sociales, está la gobernación de la provincia, mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de lograr mayor control sobre la actividad de los ciudadanos para que puedan denunciar, la recuperación. Por el otro lado, se habló de la idea de atacar las causas del delito, ¿no? Dónde se vende droga, dónde hay venta ilegal. Entonces esos temas son muy importantes porque hay que desarticular el mecanismo que genera el delito. Si alguien roba, hay alguien que compra. Bueno, ¿por qué compran? ¿Dónde está el que compra? Investigar eso. Y finalmente una coordinación de las fuerzas de seguridad, que realmente estaban todos. Entonces, yo simplemente les explico cuál es el modelo, porque son ellos los que tienen que explicarles a ustedes y hablar, que ellos son los que están realmente en la ciudad. Es importante también la participación del sector político, el consejo, el intendente, los representantes del gobierno provincial. Nosotros vamos a apoyar en todo lo que podamos. Doctor, Pero ¿con en el cuanto UDEO? a estos aspectos se los van a explicar los que estuvieron en la reunión. Yo simplemente traté de ayudar a que esto se logre, que seamos efectivos, que no sea un tema de que un poder dice que hace y el otro que no. Hay que enfocar las instituciones al servicio de los ciudadanos y el tema de la seguridad es clave, ¿no? Están todos preocupados. Reitero, yo creo que es mejor que ellos les expliquen las acciones concretas porque son ellos los que conocen mejor que yo la realidad, Permítame ¿no? preguntarle, como referente inobjetable de la justicia, hay conceptos que repite la sociedad, la puerta giratoria, ¿hasta dónde hay Bueno, responsabilidad de acá la hay justicia jueces y que lo hasta van a dónde hay explicar, responsabilidad del Poder acá Legislativo? hay representantes del Poder Judicial de la provincia que hablaron ese tema, lo van a explicar ellos, ¿eh? Ahí están.